cómo conocer las calificaciones de las actividades. Para conocer las notas en la plataforma educativa UDIARROA, podemos ingresar al libro de calificaciones. Ubicaremos nuestro nombre en la parte superior derecha de la plataforma en el menú de usuario. Hacemos clic para desplegar el menú y accedemos a la opción Calificaciones. Se abrirá una ventana en la que podremos identificar todos los cursos que tenemos matriculados. Al seleccionar el curso donde queremos conocer nuestras calificaciones, se abrirá una nueva ventana donde se enlistan las actividades evaluativas del mismo. De igual manera, podemos acceder a las calificaciones de una actividad dirigiéndonos a la unidad o módulo donde esté ubicada y haciendo clic sobre ella. Posteriormente, se abrirá la página con las indicaciones de la actividad y en la parte inferior podremos encontrar una tabla con el estado de la entrega y la calificación correspondiente. A continuación, conoceremos dónde ubicar la calificación y retroalimentación en las actividades tipo foro, tarea y cuestionario. ¿Cómo acceder a la nota obtenida en un foro? Si hacemos clic sobre alguno de los foros calificables de nuestro curso, nos encontraremos con su descripción y el listado de participaciones realizadas por los estudiantes de dicho espacio. Para acceder a la calificación, debemos buscar nuestra intervención en el foro y hacer clic sobre ella. Al realizar esta acción, podremos visualizar la nota obtenida ubicada en la parte inferior izquierda del recuadro. En caso de que el tutor haya realizado algún comentario sobre nuestra intervención, la encontraremos justo debajo. Si queremos realizar comentarios a la retroalimentación del docente, debemos hacer clic en la opción Responder, ubicada en el costado inferior derecho de la intervención del docente. ¿Cómo acceder a la nota obtenida en una tarea? Al acceder a una actividad tipo tarea, encontraremos la descripción junto con la información del estado de entrega de la actividad. En la casilla Estado de calificación aparecerá el mensaje calificado o sin calificar, dependiendo de si el tutor ha realizado la revisión de la tarea. Si la tarea fue evaluada, aparecerá en la parte inferior la sección comentario con la calificación obtenida, fecha de revisión, el nombre del docente que evaluó la actividad y los comentarios de retroalimentación. Para acceder a la retroalimentación completa, debemos hacer clic en el botón Ver completo. ¿Cómo acceder a la nota obtenida en un cuestionario? Los cuestionarios los encontramos en la parte inferior de la unidad o módulo. Al hacer clic sobre un cuestionario, veremos la descripción del ejercicio y en la parte inferior el estado de calificación del mismo y la nota obtenida. Para revisar la retroalimentación correspondiente a cada pregunta, hacemos clic en la opción Revisión, ubicada en el costado inferior derecho. En caso de que el cuestionario haya sido configurado con retroalimentación, encontraremos cada una de las respuestas seleccionadas en el cuestionario con su respectiva retroalimentación resaltada en color amarillo. En caso contrario, podremos revisar si la respuesta es correcta o incorrecta. Una vez hemos terminado, hacemos clic en Finalizar revisión. Conocer la calificación y retroalimentación es importante para el desarrollo de nuestro curso en el ambiente virtual de aprendizaje, así que anímate a seguir tus avances.